usted toda la información. Alfonso, hola, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Te saludo aquí desde el Campo de Marte en este tercer día de competencia del Campeonato Nacional de Natación. Ahora estoy con Stefano Mandriotti y Alan Ostolaza, ellos son nadadores del Club Regatas Lima y han obtenido medallas de oro cada uno en su categoría. Stefano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de la medalla que has sacado y cómo te sientes con este logro. Todo bien, yo gané la medalla de oro en los 100 metros libre de la categoría 15-17 años. Pucha, fue una carrera muy reñida porque gané por 5 centésimas. Y pucha, en verdad, hemos estado entrenando duro para esto y me siento alegre por haber ganado esta medalla. ¿Tú, Alan, cómo te sientes con este logro? ¿Has ganado el oro en 50 espaldas? Sí, me siento bien por haber ganado el 50 espaldas hoy en la mañana en mi categoría. En la tarde compito el 50 espaldas de nuevo en la categoría absoluta. Espero ganar el oro también para darle más puntos al Regatas y poder ganar el campeonato. Y ahora, ¿qué se les viene ahora en la tarde? ¿Qué competencias les toca nadar ahora y mañana? Ahora en la tarde, bueno, el relevo del 4x100 libre. Bueno, estamos esperando ganar también la de oro y darle más puntos al Regatas. Y mañana el 50 libre para cerrar con broche de oro. ¿Tú, Alan? Yo hoy día nado de nuevo el 50 espalda. O sea, es la prueba que más fuerte voy a nadar hoy en la tarde. Y el 200 combinado que clasifique también. Y el relevo no sé si me pongan. O sea, estamos en eso. El entrenador está viendo si me ponen el relevo o no. Y ahora, ¿cuál es su fuerte en esta competencia? ¿Qué modalidad de nado es la que más dominan? Bueno, la modalidad de nado que más domino es libre, que ha sido más que todo el 100. Y el 200 que quedé segundo, pero más que todo el 100 libre, que es mejor prueba. Hola. La mía, yo soy espaldista. Nado 50 espalda, que bueno, nado hoy día, el 100 espalda lo nadé el primer día y el 200 lo nadé ayer. Y también nado 50 libre, que es mañana, y bueno, algunas pruebas de combinado de mariposa. Y ahora, ¿cuáles son las expectativas como equipo, ¿no?, para este campeonato nacional? Por supuesto, como siempre, nuestra expectativa es ganar la competencia y no solo la de categoría, sino también la absoluta. Bueno, lo mismo que dijo Stefano, ganar el campeonato en la mañana y en la tarde. Es el último campeonato del año. Todos los años hay un campeonato en diciembre y en Regatas, como es, queremos repetir el plato de todos los años, de ganar el último campeonato para irnos tranquilos al verano, pues. Y ahora, ¿qué se les viene para el próximo año? Próximo año, bueno, se nos viene los Panamericanos. Vamos a estar nadando duro todo el verano, todo marzo, abril, para el selectivo de los Panamericanos del 2015. Y también a ver si agarramos un mundial. ¿Y ahora están pensando también en las Olimpiadas? En las Olimpiadas de Río, bueno, todavía quedan 2 años. Nos quedan 2 años de entrenamiento duro, si es que nos los proponemos, porque somos estudiantes de la universidad ahorita y pues, o sea, es nuestro primer año de los dos en la universidad y de repente el otro año se nos hace más fácil entrenar. Bueno, es una pregunta a largo plazo que, de hecho, es el sueño de todo nadador ir a las Olimpiadas, ¿no? Y ahora, ¿podrían invitar a todos los televidentes, de CMD a poder venir acá al Campo de Marte, si no verlo por la señal de CMD? Por supuesto, invito a todos, la gente de CMD, toda la gente que esté viendo este programa, para que venga al Campo de Marte a alentarnos y darnos todas sus buenas vibras para poder seguir con esos resultados y sacar el nombre del país y la natación mucho más adelante y poder destacar lo máximo posible en este deporte. Sí, que vengan todos a apoyarnos hoy en la tarde y mañana en la mañana y en la tarde. La natación recién es CMD ha dado la iniciativa de transmitir natación en vivo, cosa que no había, o sea, años atrás. Y bueno, que vengan en la tarde a apoyarnos, a que sepan un poco más lo que es la natación. Y con nosotros, con gusto, vamos a dar un espectáculo muy bueno y a disfrutar. Así es, Laura, aquí tuvimos a 2 nadadores del Club Regatas Lima que obtuvieron buenos resultados el día de hoy y se alistan para competir ahora en la tarde, este tercer día de competencia, ya para mañana finalizar el Campeonato Nacional de Natación. Listo, Alfonso, muchísimas gracias. Entonces, ese es el futuro.